Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan. El aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Estamos en la capital de Holanda, en un estadio, créanme, extraordinario. Un estadio que le hace justicia al enorme futbolista que le da el nombre, el gran Johan Cruyff. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Inglaterra. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Arrancó el encuentro. Portugal frente a Inglaterra. Rubén Díaz. Guerreiro. Bernardo Silva. Ronaldo. Ronaldo abre el juego por la izquierda. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Gana arriba, cabezazo. Abre muy bien la defensa con este pase. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Lucha y gana el balón. Pepe. Joao Cancelo. Rubén Díaz. Guerreiro. Es un pase que rompe la defensa. Mete el centro. Ahí va, puede tirar. Sacan el balón y respiran por el momento. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Rashford. La juega bien hacia adelante. Firme y atento para despejar. Cruzó la línea final. Saque de meta.
Guerreiro. Bruno Fernández. Bernardo Silva. El balón es dominado por Ronaldo. Lindo centro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Está generando un buen ataque. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. No puede hacer pie. Rubén Díaz. Guerreiro. Rubén Díaz. Pepe. Saque de manos. Inglaterra juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Pepe. Pepe. Bernardo Silva. La juega profunda. Linda chance de gol. Puede ser. Bruno Fernández. Viene con pelota dominada y la pica. Tira el centro. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Guerreiro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pase largo al hueco. Pepe intercepta justo a tiempo. Joao Cancelo corre a toda velocidad por la derecha. Bruno Fernández. Todo sigue en un amargo 0-0. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Sterling la tira lejos de su campo. Salen de contragolpe. Gran pase a través de la defensa. Shaw. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Guerreiro. Bruno Fernández. Recibiendo está Sterling. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Sterling busca atacar por el lateral. Allí va, saca el centro. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El despeje estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. Henderson. Bruno Fernández vuelve a ganarla. Guerreiro. Rubén Díaz. El cambio de frente. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Atención, que ya le pegó. Uy, 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 por poquito meten la pelota.
A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Arnold. Stones. Henderson. Stones. Maguire. La saca fuerte hacia arriba. Shaw. Está habilitado. Allí va. Le da desde ahí. ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Guerreiro. Bernardo Silva. Abre la defensa con un pase entre líneas. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Se la saca de encima. Gran pase. Gran pase sorprendiendo a todos. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Intenta un pase al vacío. Atención, que puede... ¡Ahí va el disparo! Tremenda reacción, grandes recursos. ¡Qué buena jugada armaron! Ronaldo exhibió su habilidad y velocidad en la jugada previa. Después le faltó concentración y serenidad para definir. Henderson. Ronaldo recupera la pelota. Allí está quedándose con la pelota. Bruno Fernández. Traba abajo y se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va Rashford, ahí está el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Guerreiro. Bruno Fernández. Portugal está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. La juega larga, a ver si llega. Bien puesto ese balón. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. La tira larga cerca del área. Pasó muy bien.
Gran pase a través de la defensa. Bernardo Silva. Bruno Fernández. Guerreiro. Ronaldo y el balón. Arnold. La saca fuerte hacia arriba. Es de manos. Guerreiro. Pepe. Bruno Fernández. Rubén Díaz. Guerreiro. Henderson. La juega profunda. Allí va, directo al área. Le va a pegar. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Esta es clara, le pegó. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. El encuentro está 2 a 0. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Guerreiro. Es un pase que rompe la defensa. Stones. Arnold. Sterling. Gran centro. Logran cortar el centro. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Magnífico lo que hizo. Va con todo hacia adelante. Centro al área. Lo toca, sí, es falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Va rechazando con ese pelotazo. El balón va hacia el otro lado. Guerreiro. Gran pase a través de la defensa. Cristiano Ronaldo. Allí va, directo al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Stones. Maguire. La saca fuerte hacia arriba. Sterling. Lucha por no perderla. Ronaldo. Guerreiro. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Decide abrirla por la derecha. ¡Impresionante corrida! ¡Qué impacto!
Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Shaw. Maguire. Stones. Arnold. Se la saca de encima. Sterling. Balón de nuevo hacia adentro. Traba, lucha y gana el balón. Y arranca la contra. Abre muy bien la defensa con este pase. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Henderson. Cuidado, que puede terminar en gol. Está buscando meter el balón. ¿La aguantará? Henderson. Muy bien jugada esa pelota. Rechaza la pelota, bien defendido. Arnold decide jugar en corto. Centro al medio. Rubén Díaz la saca lejos del área. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos, La Torre? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Irse al descanso perdiendo por 2 goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Intenta un pase al vacío. Shaw. Rashford. Henderson. Stones. Arnold. Sterling. Shaw. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué buena pelota! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Guerreiro. Rubén Díaz. Bruno Fernández. La juega profunda. Gran, enorme cabezazo. Me la pudo meter de cabeza. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido, ¿eh? Shaw. Maguire.
tira un pase largo hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¿Qué contra tienen, por favor? ¡Dispara al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Maguire la tira lejos de su campo. Shaw. Maguire. Aquí está el arquero con el balón. Stones. Cambio de frente directo a un compañero. Maguire estaba atento para cortar. Shaw. Maguire. Stones. Shaw. Maguire. Shaw. Henderson. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Allí están despejándola. Avanzó Lindo por derecha y ahora está buscando apoyo. Justito llega el corte. Se la saca de encima. Bruno Fernández. Gran pase a través de la defensa. Centro al corazón del área. Saca la pelota y aleja el peligro. Resuelve reventando esa pelota. La saca fuerte hacia arriba. Sterling. No, así no. Esa no es la manera. Van a tener que buscar otra variante para atacar. Jugaron muy lejos del área rival y eso le facilita las cosas a los defensores. Bruno Fernández. El primer tiempo fue todo del rival y sacó una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo se dan las cosas en la segunda parte. Revienta el peligro y la saca violentamente. Y vuelve a recuperar el balón. Guerreiro. Abre muy bien la defensa con este pase. Esto será saque lateral. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Cabecea, puede ser. Ahí va otra vez. Fue regalo de la defensa, se los cuenta Diego Latorre. Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición.
Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. Se la saca de encima. Sterling. Muy buen control. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Arnold. Pase atrás al arquero. Henderson. Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. Stones. Shaw. Si controla bien se va. Shaw. La tira hacia adelante. Está habilitado. Reciben zona peligrosa. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Es lógico, ¿no? No quieren que haga más goles. Tendrían que haber dado cuenta antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Joao Cancelo. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Tremendo. ¡Ronaldo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Inglaterra es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. Guerreiro. Arnold. La saca fuerte hacia arriba. El cambio de frente. Shaw. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. El balón va hacia el otro lado. Guerreiro. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Lindo centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Bruno Fernández. Guerreiro. Allí la recibe. Tira el centro. Rechaza la pelota. Bien defendido. Recupera la pelota. Busca un compañero. Aleja el peligro por ahora. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Henderson. Va el envío al área. No, amigo, así no. Le pegó durísimo esa pelota. Joao Cancelo. Danilo Pereira. Intenta un pase al vacío. Saca el balón y aleja el peligro. Kane ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico.
Pepe. Rubén Díaz. Danilo Pereira. Ahí va el balón. Arnold revienta y la saca del área. Bernardo Silva. Bruno Fernández. Es un pase que rompe la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Henderson. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Parece que le dio un arrebato de habilidad y la terminó perdiendo. La juega profunda. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Henderson. Arnold. Henderson. Hacia el largo, hacia la zona del córner. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Rechaza el balón para salir del ahogo. Lucha por no perderla. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Atención, así viene el centro. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Ahí va solo. Le pegó al arco. La pelota se va muy desviada. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Shaw. Maguire. Maguire busca a los delanteros con un pelotazo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Portugal buscó y buscó durante todo el segundo tiempo. Le faltó puntería, es cierto, pero ¿quién te dice? Quizá la encuentre en los últimos segundos y se lleve un empate que, para mí, lo tiene merecido. Kane. Infracción, falta, tiro libre. Shaw. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Sterling. Kane. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Mete un centro. Está atento y rechaza la pelota.
A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Sterling, la juega hacia arriba. Arnold. Sterling. No puede hacer pie. Ronaldo. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran. ¡Metió el disparo! ¡Qué terrible reacción! Despeje el arquero. Así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. Arriba con los puños, gana el arquero. Gran chance, gran ocasión, gran oportunidad con este tiro de esquina sobre el final del partido. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Abre muy bien la defensa con este pase. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Stones. Ronaldo vuelve a ganarla. Los dos pelean por la pelota. Se sacan chispas. Sterling y el balón. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. El técnico está desesperado. Está moviendo los brazos. Ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba. Es un pase que rompe la defensa. Gran jugada. Atención, va al centro. La saca lejos, bien lejos. Se la saca de encima. Kane. Sterling. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Fue un partido muy entretenido, muy intenso en las áreas. Al final, la diferencia fue tan solo de un gol. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Cómo duele perder de local. Se preocuparon más por no perder que por ganar. Hubo muchos nervios, demasiadas dudas y pocas ideas. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes.